pesar del drama de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, descrita en la letra de Pampered Kiss, Josie Payo lleva el tema de Foster the People a otro estado de ánimo, debido a su potente y enérgica voz y a esos arreglos de corte soul y funky. La transformación de un pop contagioso millennial en una versión más optimista y dicharachera de la mano de la talentosa Josie Payo. Ahora, como mencioné en la cabecera, una de las artistas más conocidas, Sharon Jones, tristemente desaparecida, el cáncer de páncreas, esta vez ganó. Durante su enfermedad, la artista no paró de trabajar. Durante ese periodo, se cruzó con la Tedeschi Trucks Band para versionar, en las sesiones de Spotify en Nueva York, el clásico de Sam Cooke, Brink, It On, Home to Me. Conmovedor talento vocal, solo superado por su espíritu, poniendo todo sobre el escenario mientras luchaba contra el cáncer. Junto a ella en esta versión, Derek Rucks, Pinky Gritty y Doyle Bramall a las guitarras, Tim Lefebvre al bajo y J.J. Johnson a la batería, a dúo, fusionando las voces, como no, Susan Tedeschi, junto a Sharon Jones, un artista a tener en cuenta y que no se olvidará tan pronto. CJ Beats es un canal de YouTube americano con más de 60 millones de suscriptores. Publican una media de 14 vídeos mensuales. Uno de esos meses se cubrió la versión de Road With You de Michael Jackson en los Maida Vale Studios de la BBC en Delaware Road, Londres.
la vocalista encargada de semejante hazaña, la otra artista conocida en el podcast de hoy, Jessie J. Jessie J asistió al estudio Maida Vale de la estación londinense BBC Radio 1. Durante el programa presentó esta cover que convirtió en éxito en 1979 Michael Jackson. En el estudio apenas dos guitarras acústicas y un cajón a la percusión junto a la voz de una de las artistas más conocidas del Reino Unido. Cada 15 días podrás escuchar Estudio 54 Podcast a la carta. La mejor selección musical que podrías imaginar. Sígueme. Este dúo de voces angelicales han cambiado su nombre, Endless Summer, por Music Travel Love, para describir mejor lo que son y lo que hacen, que no es otra cosa que viajar por el mundo con un estudio móvil encontrando parajes increíbles donde grabar versiones como esta de la Creedence Clearwater Revival desde Grand Canyon. Shining down like water. Oh yeah. Cause I wanna know, have you ever seen the rain? Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Thank you.
sun is cold and rain is hard. And I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. And I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on sunny days? Have You Ever Seen the Rain, de la Creedence, el tema versionado por el dúo Music Trouble Love, con imágenes espectaculares del Parque Nacional de Grand Canyon, al igual de espectaculares que las fusiones vocales de los hermanos canadienses Bob y Cliff Moffat, que además tocan los arreglos y acordes de cuerda de un clásico del 71 dentro de Pendulum, el sexto álbum de estudio de la banda americana. Orra Miller lleva desde el 2009 siendo la voz principal de First to Eleven. Por otro lado, Let Me Down Slowly es un tema original de Alec Benjamin, que incluyó en su mixtape Narrate for You, antes de ser editada como dúo junto a Alexia Cara. La versión original de Alex es un medio tiempo R&B sensual y pausado. La de Orra Miller, lo opuesto, agresiva, enérgica y desatada. Feet on the tile as I'm walking down the corridor.